En 1891 se establecen en la localidad de Suadertalje unos talleres para la fabricación de vagones de tren, ya que en esa época estaban construyendo la red de ferrocarriles de Suecia. En la localidad sueca de Malmö se estableció en 1886 el fabricante de bicicletas Umbereco. En 1900 aparece en Svenska Lastbilsfabriks AB la Hetskania Malmövaya nombrecito, que se hace cargo de la fábrica de bicicletas, y empiezan a interesarse en la fabricación de automóviles. Scania fabricó entre 1901 y 1902 un total de 3 automóviles y un camión. Un año después fabricaron un total de 5 automóviles, y entre 1904 y 1911 y de la mano del gerente de Scania Per Nordeman, entablaron conversaciones con sus máximos competidores Babis. Las negociaciones llegaron a buen puerto y Suda Amas Brubey, propietaria de Babis, se fusionaba con Scania y nacía Scania Babis. Como ya por entonces Scania era más potente económicamente, se hizo con la mayor parte del accionariado y Per Nordeman fue nombrado director gerente de la nueva compañía. August Nilsson fue el diseñador encargado de renovar la producción y fabricación de los vehículos y motores, y en los años previos a la Primera Guerra Mundial, estaba exportando sus productos a todos los países alrededor de Suecia. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, la fábrica entró en quiebra y desapareció debido a la Gran Depresión en 1921. La Scania Babis volvió a reconstruirse de la mano de Gunnar Lindgren tras el fin de la guerra. Poco a poco se fue recuperando la producción y la Scania Babis se especializó en la construcción de camiones y autobuses. En 1936 dan a conocer el primer motor diésel que construye la fábrica, obra de un acuerdo con la fábrica alemana Magirus. A finales de los años 30 Marcus Weyenberg se hace con las riendas de Scania Babis, pero de nuevo otra guerra interrumpe los planes de expansión de la firma, la Segunda Guerra Mundial. Como casi todas las empresas de fabricación de vehículos, Scania tiene que destinar su producción a construir vehículos para el ejército. Cuando termina la guerra, continúan con sus planes de expansión y en 1948 firman un acuerdo con la firma alemana Volkswagen, por la que Scania Babis se convierte en importador y distribuidor exclusivo de la marca en Suecia. En 1949 presenta su primer motor de inyección directa. En 1950 se triplica la producción y en 1957 la exportación se lleva a la mitad de la producción de la fábrica. En 1960 Scania estaba en más de 50 países y ese mismo año se introduce el turbo en los motores para camiones. En 1969 se presenta el camión más potente del mundo con 305 CV y un motor V8. Un año más tarde Scania se fusiona con otra empresa de la familia Weyenberg, Saab, especializada en motores para aviones. Desde entonces hasta nuestros días, esta marca no ha dejado de evolucionar, convirtiéndose en una de las líderes, tanto para empresas, como para choferes. Es uno de los camiones más económicos en cuanto a consumo que ruedan por nuestras carreteras, y también uno de los más fiables mecánicamente. Cierto es que soy un scanista convencido, pero no es menos cierto que cualquiera que lo haya conducido, aunque solo haya sido un viaje, tiene que caer rendido a sus pies. El futuro, pues no sé exactamente qué será, pero la verdad es que tiene buena pinta, y para muestra, un botón.